Y bien. Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Rincón de Zero Final, o sea, mi persona. Y el tema que hemos traído, pues, bueno, que he traído yo porque mi hermano vuelve esa mano hasta aquí. Está laborando. Un saludo para mi hermano Golbezama. El tema que he traído hoy es, pues, no sé, porque no he preparado nada. No, voy a hablar de ya sé. Voy a hablar sobre la ciencia ficción. Bueno, ¿y qué podemos decir de la ciencia ficción? Pues, ya. Lo que es animación, bueno, siempre ha tenido un carácter mucho más creativo e imaginativo que la fotografía. Ya que la fotografía, pues, es mucho más dada a la realidad, ¿no? Y aunque la aparición de los efectos especiales haya reducido las diferencias entre la realidad y la ficción hasta volverlas ridículas, aún así, pues, la animación le lleva al cine fotográfico mucha ventaja. Cuando uno piensa en animación o en dibujos animados, pues, se le viene a la cabeza, pues, dos grandes grupos. Disney, pues, hizo producciones industriales dirigidas al público infantil. Y por otro lado, el anime japonés, ¿no? Que es la expresión en sonido y movimiento del manga japonés o cómic en Japón. La industria cinematográfica japonesa está tan dada a estrenar largometrajes de animación como el cine convencional. Es muy común allá la exhibición en cines de películas de anime. De tal manera que existe un repertorio interminable de películas con una infinidad de temas. Una de ellas, pues, precisamente es la ciencia ficción. Pero, pues, es muy distinta a la ciencia ficción que conocemos acá, pues. Como ya ha sido motivo de comentario en otros programas, pues, Japón fue afectado por la Segunda Guerra Mundial de una forma mucho más traumática que Alemania. Y tuvo que, pues, reconstruirse la isla de Japón, pues, de una forma casi aislada en un tiempo récord. Vivir en un lugar totalmente, pues, alejado, pues, apartado por el mar, ya saben, la isla. Esto logró que la asimilación de la vida tecnológica fuera mucho más rápida y profunda. De tanto así que los japoneses han hecho que la tecnología se convierta en parte de su forma de vida. De hecho, si nos fijamos en la dirección que ha tomado la tecnología en los últimos años, vemos que la sensación de la miniaturización, perdón, o sea, hacerlo todo más pequeño, es muy común allá. Teléfonos cada vez los hacen más pequeños, las computadoras cada vez las hacen más pequeñas, los televisores pequeños, los celulares son más pequeños, más finos, más delgados, bueno, en fin, y una infinidad de cosas que nos han impuesto una especie de dictadura de lo que es portable, ¿no? Como ya había mencionado, pues, los japoneses han asimilado la tecnología hasta lo más íntimo. Y esto se expresa muy evidente en su arte, como una expresión de la sociedad. Esta sociedad japonesa que vive dentro de una burbuja de tecnociencia. Y es lo que expresa, pues, en lo que es la animación, ¿no? Sufre estos factores con potencia de creatividad, el dibujo para crear ficción en gran cantidad y calidad, sobre todo. Pues,
dentro de esta cantidad, el anime va bien con ciencia ficción y temática social, más no de corte político, tiene una gran representación, y es precisamente la naturalidad con la que se trata el tema lo que hace que la ciencia ficción pues goce una cierta particularidad. La canción, porque la canción está muy trillada. Ahí estamos. Otra gran diferencia entre el anime y el cine es que en la mayoría de los casos estamos hablando de series, ¿no?, de más de 20 episodios, de 20 minutos cada uno, 20 por 20, saquemos cuenta. Lo que hace que los argumentos sean bastante más pues, complejos y enrevesados. Como ya habíamos mencionado en otro tema, hablando de anime justamente, habíamos mencionado que en sí el anime no es para niños, es un cine más bien como para gente de criterio formado. Y yo creo que mucha gente lo necesita, ¿no? Mucha juventud, la juventud no necesita que yo lo puntualice de esta forma, pero es la realidad. Muchas veces se ha criticado a este género por la violencia que se muestra, ¿no? Lo cual no voy a defender porque es cierto. Pero es la forma en la que se muestra de manera visceral su contenido, sin ningún tapujo. Y pues esto es parte de la idiosincrasia pues, de los japoneses, porque ellos no te dicen las cosas de forma indirecta. No. Siempre son puntuales y directos en decir las cosas y decir las cosas. Hay una gran cantidad de títulos de ciencia ficción, ¿no?, de los cuales podemos mencionar unos cuantos. Ghost in the Shell, que ya mencioné en otro segmento, que primero fue un cómic, un manga. Por lo general siempre sale el cómic primero, el manga y luego la serie. Y si la serie tiene éxito, pues entonces es una película. Lo importante pues de esta transformación es que el encargado, ¿no?, de llevar el manga a la pantalla no es el creador del manga, ¿no?, ni siquiera el guionista puede ser otro. Incluso pues algunas películas se hacen a partir de un guión completamente derivado del original. En sí, Ghost in the Shell pues es una película en general. Su dibujo es de una gran calidad y una muy buena banda sonora, que no tiene nada que envidiarle a ninguna superproducción americana en su argumento. Y aunque pues puede llegar a ser algo incompleto, el argumento es bastante profundo. Bueno, eso se compensa porque en sí es derivado de una serie y claro, obviamente de un manga, entonces ya como que te pongan todo en la película como está de más, ¿no? ¿De qué va el argumento? Así como un pequeño preview de que no se ha visto la serie o que no se vio, no se leyó la, no vio la película. Pues. Se trata de un futuro no demasiado lejano en el que las redes informáticas y la robótica han llegado hasta el interior del cuerpo humano. Dentro de la temática es muy común ver en este mundo humanos con cuerpo totalmente o parcialmente cibernético o biónico. Así como en la película está Semillas de Manzana, Apple City. De manera que existe una gran red que da acceso a todo, incluso a las personas. No precisamente como el Facebook, pero algo así. Una de las ideas más frescas es el hecho de que se pueda hacer creer o pensar a alguien lo que se quiera pirateando su mente dentro de la serie. Y dentro de esta maraña de información aparece un ente llamado Puppet Master. Este personaje es, tal como se describe él mismo, una conciencia creada espontáneamente a partir del mar de información, que tiene voz, pero que de momento no tiene cuerpo. Como una especie de programa pirata dentro de la red.
este ente es perseguido por varias organizaciones internacionales hasta que es acorralado en un cuerpo inoperante físicamente. El hecho de la creación de la vida artificial e incluso inteligencia, e incluso inteligencia a partir de la información que se encuadra en la red, es un tema que empieza a plantearse justo ahora, ya que numerosas teorías de nuevo cuño califican la vida como una conservación de información en el universo. Entonces, si la ordenación más eficiente de grandes cantidades de información en la vida en sí podría ser posible espontáneamente, podría ser posible que la vida se cree espontáneamente en la red. Esto dentro de esa teoría, nada más. La protagonista de la cinta, no es más que una humana realmente perfeccionada. Empieza pues a plantearse la existencia de seriamente la existencia de un alma, llamado Ghost, dentro de la serie, dentro de un cuerpo cibernético. Esto mencionando la ya como que ya cansa. Ahí fue. Ya. No se oye nada. Ahí está. Bueno. En la película se presenta una humanidad superada por su creación, ¿no?, que se ve incapaz de controlar una vez ha producido una conciencia artificial. Muy similar a lo que vimos en Lane, Serial Experiments Lane. Un saludo para Francisco, que le encanta Lane. Un saludo también para Ronald, también, que también le encanta Lane. Bueno, en Lane, The Wired, o La Red, es un mundo paralelo al que se puede ir incluso espiritualmente. En esta serie, una niña empieza a comunicarse por email con sus compañeras de clase luego de haberse suicidado. A partir de este argumento, pues, ¿no?, complicado, poco a poco la gente se confunde, ¿no?, cuando lo ve, y quedando pues muchas interrogantes, ¿no?, al final de la serie. Una frase pues recurrente al final, donde te indica que todo el mundo está conectado, ¿no? Confuso, así, esas series de New Age, donde simplemente nos hacen es pensar y reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestro actual mundo con la tecnología. Bueno, y me separé un poquito de lo de la película de Ghost in the Shell, pero retomando el tema de la ciencia ficción, pues otra demostración palpable de los japoneses con su afinidad hacia la tecnología, pues, con las sociedades humanas, el hecho de Chobits, del grupo Clamp. Chobits es una serie pues basada en un manga del mencionado grupo Clamp, donde se representa una sociedad bastante parecida a la actual, en la que los ordenadores tienen forma muy similar a la de las personas y actúan como personas. De hecho, se dice incluso que son mejores que las personas. El argumento se centra en principalmente dos aspectos. Número uno, la historia de amor y desamor entre un chico y un ordenador con la supuesta capacidad de amor. Saludo para Japana Jaime, que está enamorado de su máquina. No, mentira. Saludo para Japana Jaime, que fue que me pasó la serie de Chobits, que fue una de las primeras series que yo vi. Volviendo al tema de la serie, pues, este chico encuentra pues el androide o la computadora, el Persocom, tirado en la calle, ¿no?, apagado. O sea, los ordenadores, cuando se apagan, pues en esta trama, pues parecen personas dormidas. Y como segundo punto, pues el análisis emocional que se realiza de una sociedad totalmente dependiente de los ordenadores, ya no en lo que es aspecto económico, sino personal. Gente sale con su ordenador a caminar, a pasear, e incluso llegan a enamorarse de él.
Esta hipótesis muy original, por cierto, nos hace replantear la amplitud de la definición de las palabras robot y ordenador personal. Otras tramas relacionadas con la ciencia ficción se encuentran en DNA al cuadrado, donde se trata de esta chica que viaja en el tiempo, o Angelic Layer también, que se trata de controlar, sería muñecos, robots, ¿no?, dentro de un campo de batalla. Y pues muchas otras series de ciencia ficción, entre ellas pues los de Gainax, ¿no?, donde se trata mucho esto de batallas de robots con criaturas de edificios de tamaño, bueno, con criaturas de tamaño de edificios gigantes. El renacimiento tecnológico después de un holocausto a nivel global, con adolescentes como protagonistas, ¿no?, y destrucción total de ciudades en territorio japonés, ¿no?, haciendo referencia obviamente a los desastres de Hiroshima y Nagasaki. Aunque estas sí, pues a mucha gente no le ha gustado, que hayan sacado películas de la misma, pero no en vano es son expresiones de anime moderno, pues muy populares en Europa. Yo creo que voy a cambiar de tema, o sea, me refiero a la canción. Y así el argumento de Neon Genesis Evangelion pues es completamente enrevesado, muy poco claro, claro, no al extremo de ser confuso como el de Lane, por ejemplo, llegando a ser un cierto punto desconcertante, ¿no?, con esto de que estos gigantes llamados ángeles trataron de llegar al centro de Neo Tokio, ¿no?, al principio sin saber ni por qué ni para qué, pero después nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo, pero aún no sabemos ni el origen de lo sucedido, o sea, y poco a poco pues, aunque tú te empiezas a ver la serie seguida, pues aún así quedan muchas adivinanzas, muchos cabos sueltos, ¿no?, lo que lo convierte pues en un juego interesante de adivinar lo que va a ocurrir en la siguiente emisión, siguiente episodio, ¿no? Otra cosa interesante sobre esta misma serie de Gainax es la lucha interior, ¿no?, la lucha psicológica de Shinji, Kari Shinji, y esta especie como de rencor y rivalidad hacia su padre, ¿no?, que lo obligó prácticamente a pilotear el Eva. Y muchas otras dudas e inquietudes, ¿no?, así como el temor y el miedo intrínseco en cada uno de nosotros, que se explora pues muy profundamente a nivel psicológico dentro de la personalidad de este muñequito, de este monito, ¿no?, como le dicen en Chile. Y bueno, en fin, yo creo que me estoy extendiendo bastantito. Y pues para no ser tan extenso, pues yo creo que ya hemos abordado bastante lo que es la ciencia ficción en sí, ¿no? Dentro de esto pues podríamos englobar también a lo que es el género de robot, los mechas, dentro de lo que es ciencia ficción, con exponentes como Rack Siphon o caramba, se me escapan, el poco popular en Japón Full Metal Panic, aunque Fumoku sí fue popular, muy popular. Y bueno, en fin, aprovecho el momento para relax, para enviar un saludo a mis primos y primas, ¿no?, aquí en el Ecuador y en el exterior. No sé si habrá alguno en el exterior, ¿no? Saludo también para, reitero mi saludo para mi hermano Golbezama, que tiene su canalcito ahí en YouTube, que visítenlo, échenle una miradita a Golbezama Gameplay,
sí, donde encontrarán videos de AMB y de juegos y de un montón de cosas y que está chévere, está chido, dicen los mexicanos. Saludos para mis amigos de México, para Julián. Saludos para todas mis amigas allá en Argentina, en Ecuador, sí. Para mis amigos casados igual que yo. Y bueno, y será hasta la próxima entrega del rincón de mi rincón, el rincón de Zero Final, o sea, yo. Hasta que encuentre otro tema de cuál hablar, pues será. Pásenla bien. Cuídense mucho y goodbye. Lo dejo con algo de 007 que creo que está sonando de fondo, no sé. Creo que es la segunda pasada que pega, no sé. Adiós.